ataque cubo. Trabajó como el que más, para arriba, para abajo, al suelo, al salto, balón al pie, regateo, centro, me asocio, de todo. No paro de correr en todo el partido, pese a llevar la carga de minutos que lleva. Es un partido ejemplar de Take, al que le voy a dar un 8,5. El MVP del partido para Take Kubo, que hizo el 100% de regates, el 100% de centros y balones largos, el 6 duelos ganados, 3 keypases. Bueno, hizo un montón de cosas y además fue muy listo, como he dicho antes con Bryce, para mantener balón, para entender en cada momento dónde sacar ventaja de tener balón en un sitio o en otro, o mandarlo a un sitio o a otro. Estuvo muy bien Take, que es muy importante para la Real, evidentemente. Líder todopoderoso de la Liga, mejor equipo de Europa actualmente para mí. Y también un equipo que venía de ganar 7 partidos seguidos y marcando en cada uno de ellos 3 o más goles. La Real le gana y le deja a 0. Por primera vez en la temporada. Por primera vez en esta temporada el Barça no mete gol, no tira a puerta, que es algo que no hacía desde hace 10 años, y pierde. La Real domó al líder, domó al Barça con un golazo de Geraldo Becker y también mantuvo la portería a cero gracias a ese gol anulado por el VAR por milímetros de fuera de juego, que tanto de qué hablar está dando, porque es verdad que la imagen es un poco rara, vamos a decirlo, pero bueno, en teoría es la tecnología la que marca que está adelantado. La Real fue mejor que el Barça, jugó bien, jugó muy intensa, mantuvo esa intensidad durante todo el partido, supo sufrir atrás, supo despejar, supo mantener el balón, supo salir a la contra, supo hacer daño por fuera y por dentro, y recordar una Real del pasado, de las mejores etapas o momentos de Imanol Aguacil al frente. Y respira aliviada la Real un poco, porque va a llegar al parón tras 2 victorias seguidas en Liga, que no son consecutivas porque había una derrota en medio de Europa que fue dolorosa en Pilsen, pero 2 derrotas seguidas hubiera sido muy doloroso y un parón muy largo. Veremos cómo vuelve la Real del parón, pero esta victoria tiene que servir de punto de inflexión para crecer, sí o sí.